tal? Bienvenidos, soy Android3X. En esta ocasión aquí con una miradita a lo que es la versión beta gratis del GeForce Now, que como ustedes saben es lo que se conoce ahora como Cloud Gaming, la nueva tecnología y el futuro de los videojuegos al parecer. Y bueno, espero que te guste el video y me regales un like, compartas, suscribas, comentes, y si puedes donar dones. Te recuerdo también que en la descripción te dejo unos enlaces que te pudieran interesar, incluyendo en esta ocasión un enlace para que aprendas más acerca de lo que es GeForce Now y puedas suscribirte para ver si recibes la beta. Me tardaron como 3 o 4 días en darme respuesta y aquí la tengo, aquí se las presento. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué les parece. Game On. Y bueno, ya una vez en esta pantalla, aquí como pueden ver ya es el NVIDIA GeForce Now. O sea, este ya es la aplicación. Aquí me aparece que tengo listado esto que dice juegos. Obviamente no tengo todos estos, pero aquí nos dice que hagamos clic para instalar y jugar cualquiera de los juegos soportados, de los que obviamente ya tenga uno, que ya sean de tu pertenencia, ya sea en Steam o en Battle.net. Entonces vamos a darle una miradita aquí nada más a la interfase de volada. Aquí tenemos librería, obviamente no tengo nada todavía ahí. Yo creo que este aviso ya lo quitamos. Bien, aquí vienen algunas cosas que se pueden modificar, como la versión del programa, todos estos datos que ven aquí. Aquí Ultra Streaming Mode, mira, el modo de Ultra Streaming. Por ahora lo vamos a dejar así porque aquí dice que se puede ajustar esto para minimizar la latencia, pero puede traer algunos efectos secundarios como la calidad visual o problemas en la forma en la que se va a desarrollar el juego y todo eso. Entonces mejor lo vamos a dejar así por ahorita, ya si llega a haber algún problemilla lo arreglamos. Aquí está la cuenta, obviamente aquí están los juegos, y pues vamos a ver. Yo creo que pues todos queremos ver cómo se ve el PlayerUnknown's, que es el de más moda y uno de los que más recursos utiliza ahorita. Entonces vamos a darle play a ver qué nos pasa. He visto muy poquito acerca de esto, no conozco bien cómo funciona, así que estamos aprendiendo juntos. Y venga, pues vamos a darle play. Ya le di el clic. Recomendaciones que dan aquí en la página cuando lo descarga uno es que necesitas tener un internet de mínimo de 25 megabits de bajada. No vi por ahí que dijera nada acerca de lo que es la subida, pero bueno, la bajada es lo bueno. Aquí está analizando mi red, como pueden ver. Vamos a ver qué nos dice, a ver si mi equipo, mi internet. Yo tengo un internet de bajada de 100 y de subida es de 10. Estoy localizado en México, los servidores están en los Estados Unidos, es lo más cerca que tengo aquí. Entonces aquí ya nos está diciendo que sí puede haber un poquito de retrasos y una latencia muy alta. Puede ser. Aquí me dice que se midieron 50, que se requieren 25, recomendado 50. La latencia me la está marcando en 42. Vamos a decir que lo intente una vez más, y si no, cambiamos el control de hace un rato y volvemos a hacer la prueba a ver cómo nos va. Vamos a ver. Aquí está checando de la computadora al Ethernet. Obviamente estoy por cable Ethernet. Yo no recomiendo para nada que vayan a jugar esto sobre una red Wi-Fi. Para nada lo recomiendo, Vamos a ver. Que lo haga de nuevo. Está tardando creo un poco más que hace un rato. Vuelvo a dar los mismos parámetros. Voy a intentar aquí subirle a esto. Y a ver si regresamos aquí, nos lleva a la misma. Vamos a darle otra vez comenzar de nuevo. Nos está dando una latencia de 43. Hace un rato creo que había sido de 42. Subió un poquito. Vamos así de prueba para que vean las opciones que hay, especialmente para las personas que pues luego no entienden inglés, pues que vean dónde le pueden mover en caso de que les haga falta, ¿no? Yo creo que de hecho ya para empezar a hacerlo bien lo vamos a regresar a como estaba para que no vaya a haber problema. Ya si me hace falta ya lo arreglaré y veremos cómo funciona. Bueno, esta es una versión beta de prueba gratis que está dando ahorita.
De hecho, no hizo mucha diferencia, al parecer. Lo voy a dejar como estaba. Voy a salir de aquí otra vez. Regreso para acá. Mejor lo dejamos como estaba y probamos así. Ya si hace falta, vemos qué hacemos. ¿Sale? Entonces ahorita lo dejamos como estaba. Ya habíamos visto las medidas y le damos que cargue el PlayerUnknown's. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Oh! Me imagino que va a cargar mi cuenta y todo. ¡Ah, qué rápido! Bueno, tengo que poner mi cuenta de Steam. A ver si me acuerdo de mi clave, porque como la tengo siempre en automático. Ya les decía. Es que está mal puesto mi nombre arriba. Ya vi que fue eso. Es que no me está poniendo el 3. No me pone el 3. Fíjense, no me está poniendo el 3 con el teclado numérico. Ya me tuve que ir al otro lado. Qué raro, ¿eh? Y sí lo tengo puesto, ¿eh? Pero miren, ya vimos de entrada algo. El teclado numérico no me lo está tomando en cuenta. Por eso no podía yo poner el 3. Yo sé que usar los números de arriba. Entonces, venga, vamos a poner de nuevo mi clave. Ahí está, yo la tengo con un código de protección. Así es que déjenme arreglar eso. Como es primera vez que está entrando en este lugar, pues me está pidiendo que verifique. Les recomiendo que hagan eso con su cuenta de Steam, porque luego no vayan a bajarle sus cosas. Entonces aquí estoy entrando al Steam Guard. Y voy a esperar porque está a punto de caducar este código y como no puedo usar los números del teclado numérico, me tengo que esperar porque tengo que usar los de arriba y ahí está. Tiene que pasar ya ahí, bien. Entonces eso ya es en mi cuenta. Y ahora no sé qué más tenga que hacer. Vamos a ayudarle que comience. Exactamente, lo tengo que instalar como lo instalarías normalmente en tu computadora, así sin ningún más rollo. Entonces le damos aquí instalar y le damos aquí en estos dos para que no lo andemos buscando. Y adelante, aceptamos. A ver cuánto tiempo. Qué rápido pasó. Ok, terminamos. Miren, ya terminó de instalarlo. Uno de uno completo, miren. ¿En serio? Sí, ya me da la opción de jugarlo. ¡Jo! Solo déjenme aquí, para que no me vaya a hablar alguien ahorita. Extraer. ¡Ah, qué rápido lo instaló! ¿Vieron? ¡Wow! Bueno, eso estuvo súper genial. Y pues vamos a darle play. A ver qué pasa. Está instalando cosas en la máquina esta. Yo voy a cerrar, yo creo, aquí. Vamos a esperar un momentito. Había hecho todo demasiado rápido. Algo más está haciendo. A ver, lo voy a minimizar. Tengo así como que. ¿Qué será esto? Ah, es ese que tenía la hojita. Sí, veo que se mueve un poquito chistoso. Wow.
haciendo mucha diferencia, ¿no? Perdón si de repente bajo el volumen, pero pues estoy igual viendo de qué se trata. Pero miren cómo se hace. Tenemos un poquito de latencia, vamos a ver. Vamos a entrar en una partida solo. Este es el PlayerUnknown's Battlegrounds corriendo en el GeForce Now de Nvidia. A ver. Espera que comience, mientras vamos a ver cómo se mueve. No, realmente no siento que se mueva mal. Realmente no siento que se mueva nada mal. Estoy subiendo un poquito el volumen a mí este para poder oír si me atacan y todo eso, pero hasta ahora se siente muy bien. Así tarjeta gráfica ni nada, esa es la idea. Yo realmente creo que este es el futuro de los videojuegos. No creo que desaparezcan las PCs, al menos no por mucho tiempo, porque bueno, hay personas que nos gusta también tener ahí todos los aparatitos, que la tarjeta gráfica, que la memoria y que todo eso, pero pues es una alternativa. Vamos a ver qué tal va funcionando. Estamos por aquí. Hasta ahorita no he percibido nada fuera de lo normal, pero bueno, les decía, mi computadora, para los que no han visto alguno otro de mis videos y sepan, es una Alienware X51R3 con el drive donde corre el Windows, es un NVMe de 256 de Samsung, y el disco duro es un disco duro mecánico de 2 terabytes. No me acuerdo ni de qué marca es ahorita, pero creo que es Hitachi. Ahí sí se ve un poquito de lag, ¿vieron? Pero bueno, hasta ahorita no más del que luego se ve normalmente en el juego. Ya saben que este juego pues sí tiene esos problemas. Aquí estoy cayendo en la hacienda. Y pues sí, para alguien que no pueda pues pagar tener una computadora así súper perrona para correr los últimos juegos, ¿no? Pues es una súper alternativa esto. Reina. Oh, es que no están los ajustes como los tengo cuando juego normalmente. ¡Ay, ching! Me mató. Me saqué de onda por eso, porque no están los ajustes como los tengo. Yo cargo apretando la ruedita del mouse cuando lo juego normal y le estaba apretando y no cargaba. Pero bueno, eso es aparte de todo. Ahorita estamos viendo cómo funciona. No pudimos ver bien cómo funciona porque me mataron rápido, pero fue por eso. Tuve que hacer con la R para recargar, y yo lo tengo normalmente cuando juego apretando el mouse, pero como este no es mi computadora en sí en la que está corriendo, ya. Pero bueno, les decía, mi computadora, entonces es la Alienware que les decía. Tengo una tarjeta de Nvidia, la 1060 de 6 GB de la marca EVGA o EVGA, de Superclocked. Mi procesador es un Skylake 6700. Tengo 16 GB de RAM a 266 la velocidad, y ya les decía del NVMe y del, ¿cómo se llama?, y del disco duro que tengo mecánico. Entonces ahí está. Pero aquí realmente lo que importa mucho, hasta donde tengo entendido, es tu conexión de internet, que sí te están pidiendo como menos 25 de bajada y recomiendan 50. Lo que se recomienda. Obviamente hay que estar cerca de donde están los servidores, que ahorita son zonas restringidas. Yo estoy conectando aquí a lo que me queda cerca. Como les decía, vivo en México, entonces me queda muy cerca aquí lo que es Estados Unidos. No sé exactamente dónde estará el servidor, pero bueno, vean, más o menos, o sea, no está teniendo así gran problema, ¿no? Mi conexión es por fibra óptica.
Pues ahí vamos, vamos a ver qué tal nos va aquí en otra caída. Y he visto videos en donde están usando computadoras para probar, computadoras laptop, esas súper delgaditas, las delgadititas que casi no tienen nada, que sirven más que nada para hacer navegar un poco por internet y hacer uno o dos papelitos, usar un poquito el Word, el Excel y cosas así. No para jugar, para nada para jugar. Y menos un juego como en este caso que estamos utilizando, el PlayerUnknown's, con muchos recursos. Y corrían súper bien, ¿eh? Obviamente estaban en Estados Unidos y estaban muy cerquita de los servidores cuando vi esa prueba. Pero entonces la llave no es tanto la máquina, el hardware de tu máquina, sino conexión a internet. Pero sí estaban utilizando computadoras de hace como 8 años. Entonces yo pienso que computadoras, para no exagerar, de 5 años para acá, aunque no sea gamer, te corre sin ningún problema, estando con una internet de la velocidad que requieren y además estando cerca de los servidores para evitar la latencia más que nada. Pero miren, está corriendo súper bien. Mucho, muy bien. Yo me voy a tirar aquí, ya ni marqué ningún lugar. Voy a tirar por otro lado que no sea tan complicado, para durar un poquito y ver cómo se va moviendo el juego, ¿no? Aquí vemos cómo voy cayendo. Ya por ahí veo un jugador cerca. Uy, aquí hay otro. Este va a quedar aquí, no se está yendo para allá. Siento que se me está colgando un poquito al dar vuelta, al girar. Pero bueno, recordemos también que es una versión beta, que estoy lejos de los servidores. Ay, ya le estaba yo queriendo cargar otra vez con la rueda. S12K, pues realmente no veo mucho de diferencia a como lo he estado jugando. Vamos a quitarnos ya esa cosa mejor y nos llevamos esto. Ay, yo le sigo apretando en la rueda, déjenme arreglarle eso, porque si no voy a estarla regando ahí y me van a requete matar. Van a ver. Común combate. Reload. Ya ven, está aquí y yo ocupo este. El middle mouse button. Le damos ahí. Aunque sea eso, cambio, porque tengo otras cosas arregladas también. Pero ahorita, aunque sea con eso, porque. No sé dónde lo vea. Ah, aquí está. Aquí está. Español México. Ahí está. Es que les digo, es como si fuera en otra computadora. Entonces todo lo que yo tengo ajustado ya en donde normalmente juego en mi máquina local, de manera, ahora sí, en línea, pero local. Qué loco se oye eso. Pero así es. Pues está todo diferente. Es como si lo estuviera jugando la primera vez y no he ajustado nada. Ay, güey, que se oyó ahí. Agua. A ver, voy a subir aquí a ver si hay algo. Si es que se puede. Muñeca, súbete. Eso. A ver si no me disparan con Franco desde lejos y me hacen cachitos. A lo mejor me quito, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito para que vean cómo va trabajando.
En la descripción les voy a dejar ¿cómo se llama? El enlace para que se suscriban. Yo lo hice hace, no recuerdo exactamente, pero tendrá unos 3 o 4 días, yo creo, que mandé el correo solicitando la prueba beta. Y pues hace un ratito me di cuenta que ya lo tenía. E inmediatamente les estoy haciendo el video para que lo vean. ¿Cuánto tiempo va a estar? No tengo idea. ¿Cuánto va a costar cuando salga? No tengo idea. De hecho, en los lugares que he visto nadie sabe. Hasta donde yo vi. Necesito llegar a saber precios, si fecha ya de salida va bien y todo ese rollo. Puedes dejarlo en los comentarios. Bienvenido. Estaría bien para que nos despejemos todo la duda, pero hasta el momento que yo lo estoy haciendo y que estuve revisando hasta el día de ayer, lo estoy subiendo hoy, el día de ayer estuve revisando, no se tenía fecha de salida. No se tiene precios. Más o menos pueden checar otro video que tengo por ahí de Liquid Sky para que se den una idea de lo que vale un servicio de estos. Creo que ya había estado funcionando el GeForce Now en Mac. Entonces por ahí, si los que tenían Mac, a lo mejor pueden saber si les cobraron o en cuánto esté. No tengo idea, la verdad. Pero yo les estoy presentando lo que yo estoy viendo con mi experiencia, con mi computadora, con mi internet. ¿Qué opinan y qué les parece? Hasta ahorita lo siento bien. Voy a tener que moverme ya. Ya, porque yo lo que quiero es ver en combate, a ver cómo me responde ahí. Pero nunca encuentro las escaleras aquí. Aquí están. Si andaba alguien cerca, ay, güey. Sí, de repente siento un poquito de latencia. Los que no entiendan lo que es latencia, en pocas palabras es el momento en el que tú mueves tu mouse o aprietas una tecla y responde en el juego. Por ejemplo, voy a apretar ahí la A para moverme a la izquierda. Una, dos, tres. Y miren, se mueve, clic, clic. Bueno, no sé si alcancen a oír cuando la tecleo. Para adelante. Muevo el mouse. Ahora, uno. ¿Sí ven? Me estoy yendo hasta para el lado que no es. Tengo que ir para este. Voy a soltarlo a la de 3. 1, 2, 3. Lo toco. Para los lados. Muevo el mouse. No, pues bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Y recuerden, es beta. Estoy lejos. Ustedes vieron los resultados ahorita ahí de cómo me calificaron mi conexión. Y se ve bien. Es el Nvidia GeForce Now. Increíble, de verdad. Y sin lugar a dudas es el futuro de los videojuegos, porque ustedes saben el dineral que hay que gastar para tener una computadora para poder jugar. A mí esta me la regalaron, realmente cuesta mucho. Ay, güey. Cuesta mucho, mucho dinero tener un equipo para poder jugar decentemente. Y aunque no tengo idea de cuánto vaya a gustar, que tampoco, a costar, perdón, que realmente no creo que sea también barato, pero aparte tomando en cuenta que debemos de tener un internet de buena velocidad, ¿no? ¡Ay, güey! Me reventó con la defragmentación. Yo quiero ver una parte de combate para que vean cómo funciona. Entonces déjenme regresar. Si ya no quieres ver esa parte, pues ya lo puedes dejar. Si no, puedes seguir viendo. Y bueno, espero que le den un like y se suscriban y compartan y comenten. Y si pueden donar, donen. Ahí en las descripciones dejo los enlaces. Yo me quiero echar otro nada más porque quiero ver cómo se ve ya en combate así de frente a frente. A ver si no siento ahí la latencia muy baja, el lag. Es lo que quiero checar. Entonces estoy picado también viendo esa parte. Vamos a ver. Seguimos en el desierto, me conozco más el otro mapa, la verdad. Pero bueno, estamos en este, hay que ver cómo le hacemos. Y es que ya ven, hace un rato caí donde cae mucha gente, pero pues no encontré así mucha arma para defenderme. Pero ahorita vemos. Pero bueno, pues espero que dejen ahí sus comentarios de qué les parece. Había yo hecho otro video de otro servicio parecido, en otra plataforma que se llama Liquid Sky.
Ya me han comentado varios que ya no está la versión de prueba. Esta no es de prueba, es beta, no sé cuánto tiempo dure. Se tienen que suscribir en la página de Nvidia, les comentaba hace un rato, les voy a dejar el enlace ahí abajo para que hagan su petición. A mí me tardó, no recuerdo exactamente, pero unos entre 3 y 4 días creo, o 5 tal vez, de que mandé la petición, y apenas hace un rato me di cuenta de que ya me había llegado el correo con el enlace y el código para poder instalarlo. Pues aquí estamos. Venga, vamos por otra partidita nada más para ver, seguir viendo cómo se va moviendo. Digo, porque a lo mejor si lo hago muy cortito el video, a lo mejor en ese momento estaba súper bien la conexión y se veía todo dar, y a lo mejor lo vuelvo a conectar dentro de media hora y está horrible. Entonces por eso también lo estoy haciendo un poco largo, para que veamos cómo se mueve. Ahí no siento que haya retraso, no siento que se vea el lag provocado por la latencia en lo que es la red y en lo que es el control. Vamos a tirarnos aquí en el pescado. Hacer un buen papel, digo, no porque estemos probando otra cosa no vamos a jugar bien, ¿verdad? Ahorita pues me ha ido mal. Pero bueno, les estoy comentando también lo que sé de esto. Y bueno, de hecho, pues en la intro también les dejo ahí información. Este video pues no está en vivo, lo voy a editar y después haré ya una partida ya jugando un poquito más en serio. Ya transmisión en vivo. Híjole, aquí ya cayó banda. Ese es mi hijito en cuatro patas que está haciendo ruido. Medio loco, como se pueden dar cuenta. Y yo ya no encuentro armas, es lo que me he estado haciendo el juego estos días. No me pone nada con qué defenderme, y ahora sí está en chino. Ya traen metralletas, misiles, bombas nucleares, y yo no traigo nada. Una pistolita. Carga reina. Con esta me los bajo. Esta de cerca es la ley. En automático. Armas y están bien localizados. Yo me estoy yendo medio a la carilla de perro para ver si los veo, a ver si no me revientan otra vez rápido. Ahí está, ya veo, creo que una caja aquí enfrente. Se está viendo súper bien. Lo que no me he fijado, fíjense, es ver la configuración de video y ponerle lo más alto, a ver cómo nos va funcionando, ¿no? Ahorita debe de estar todo pues por default. Falta un arma donde la pueda poner, ¿verdad? También nos estamos fijando un poquito en el juego. No sé si habrá alguien aquí. Realmente mucha diferencia en el tiempo de respuesta, en la latencia. No la siento mucho, ¿eh? De repente un poquito, como lo decía ahí, que podría llegar a experimentarlo, pero así mucho, mucho. O sea, se puede jugar sin problemas, ¿eh? Se puede jugar. Hay veces que estando así normal se ve peor. Ahí sí hubo un cortecito, no sé si oyeron el audio, como que se cortó. Ese sí estuvo más fuerte. Ahí veo a alguien. Ahí estaba alguien en el techo ese. Ay, ching, ya no tengo ángulo aquí. Ya me
Creo que ya me vio. Esta partida así, porque se me había olvidado moverlo de la configuración de gráficas, porque en otros videos que vi que les aparece qué tarjeta gráfica está configurada y cómo está todo el relajo. Aquí en mi caso no vi que me saliera nada de eso. Tiré bonito, se oye mucho ruido afuera. Corta un segundito aquí el micrófono. A ver, parece que ya pasó el ruido. Todavía se oye un poco lejos. Pero bueno, sí, dale. ¡Ay, güey, ay, güey! Me tiró. Híjoles, que me están distrayendo. Pero bueno, ya más o menos vieron cómo se ve. Ahora vamos a intentar, porque no revisé. Vamos a revisar configuración de video, a ver cómo estamos. Vamos a ver en dónde está eso. Está acá, ¿no? Aquí, configuración, gráficos. Estamos a 1920x1080, bla bla bla. Calidad general ultra. Miren, estábamos en ultra. En ultra con desenfoque de movimiento, ese se lo voy a quitar. Y miren nada más. Viendo, yo no lo tengo así en mi juego normal, no tengo ahí moviditas algunas cosas. Aquí está en ultra, totalmente en ultra, en 1080. Vamos a ver otra partidita, nada más para que nos quede claro, y ahorita que ya sabemos cómo está todo configurado, fíjense, lo tengo en ultra, todo en ultra. Nada más le quité lo del desenfoque del movimiento. Y ya nada más esta partida para que sigamos viendo a ver cómo va jalando. Ya creo que llevo 3. Lo está sirviendo para probar en diferentes partidas. Lástima que sigue siendo el mismo mapa, ya no nos dejó probar en otro. Pero bueno, esto es solo la prueba del video. Voy a seguir subiendo otras partidas ya en serio. Después a ver con amigos, a ver cómo nos va jalando. Pero sí se ve bien. Muy bien, hasta ahora va jalando dar. No sé si algún otro de los juegos que tengo se pueda también probar acá. Voy a checar, porque tengo el Project Cars 2, el Watch Dogs, que ya tiene mucho tiempo que no lo juego, el Watch Dogs 2. Hay un triciclo. El Grand Theft Auto 5. Entonces no sé si luego pueda jugar, no sé cuánto tiempo, les repito otra vez, me vayan a dejar estar probándolo. Pero pues aquí les voy a estar jugando en esto ahorita, al menos PlayerUnknown's voy a estar jugando acá, porque solamente es para algunos juegos. Creo que no puedes jugar absolutamente todos todavía, creo que no, solo algunos, como vieron ahí en la lista de los juegos que me apareció al principio. Pero sí se mueve súper súper bien. Ya nada más otra, sí, a lo cara de perro me voy a ir otra vez así. Voy a ver si paso por la hacienda, me voy ahí sobre, si encontré, me encontré, si no, no. Ya nada más para que vean. Espero que se estén dando una idea clara de cómo está. Ay, me detuvo. Es que ya va a empezar. Aquí va.
entramos hasta por el sur. Sí. Sí, voy a pasar por la hacienda. Ya nada más vamos a ver aquí esta última para que se den una idea cómo va. Recuerden, estamos en la prueba beta del NVIDIA GeForce Now, que es juego en la nube. Se llama Gaming Cloud Gaming. O sea, es jugar en la nube. Ahora está en la nube, no es computadora física, simplemente es un stream del juego de las computadoras de NVIDIA, ¿verdad? Se procesa todo allá y nada más me manda la señal. Está muy loco. Sin duda, el futuro, lo que se refiere a juegos, y yo creo que pues, muchas otras cosas más va a llegar a ser. No vas a necesitar tener el maquinón loco en tu casa para poder procesar tantas cosas. Yo creo que después se pasará a lo que es diseño también y todo eso, porque sí, me está sorprendiendo, se está viendo muy bien, muy muy bien. Sin duda lo puedo decir que mucho mejor que lo que me funcionó el Liquid Sky cuando hice aquella prueba. Sin lugar a dudas, mucho mejor. No me patrocina NVIDIA, no me patrocina nadie, estoy por mi cuenta. Se los digo así, sin todo rollo. Está mucho, mucho mejor hasta ahorita. A ver si me da tiempo de matar aunque sea una chance. Y bueno, pues ya, cuestiones del juego. Por ahí lo voy a dejar, espero que te haya gustado. Comentes, compartas, te suscribas. Y si puedes donar, que dones. Y espero que te haya dado una idea de lo que es el futuro de los videojuegos, que ya lo está presentando ahora NVIDIA. Hay muchos servicios. Está otro que se llama Snust o Shust o algo así, no recuerdo la verdad. El Liquid Sky, que ya también les dejé una prueba. Un video ahí de la prueba gratuita que había, que parece que ya no está. Ahorita está la prueba de NVIDIA, el GeForce Now es beta. Y bueno, yo como siempre me despido deseándoles mucha diversión. Game on.